Continuamos la ruta. ¿Y en qué nos vamos? ¿A pie? ¿A pie? En estas mochilas tienen todo lo que necesitan para la aventura que vamos a vivir. Cada uno tiene la de ustedes. Me imagino que yo hubiera podido irme hasta encima de un carro, pero... O sea, de aprender a montar motor, o sea, motocicleta, no sabía, nunca había tenido la experiencia de montarme en un motor, ya sea como pasajero. Soy amante de la velocidad, me gusta, sé cuáles son mis límites, o sea, he querido siempre como que aprender, pero le tengo el respeto. ¿Y ustedes, chicas? Yo voy contigo. ¿Tú manejas bien? Se gastan el mejor chofer. Cuando me preguntaron si yo montaba motores, dije, bueno, con cuatro ruedas yo me subo donde tú quieras, pero en motores, y mucho menos si no sé, y menos aún montarme atrás con otro. ¿Tú has montado eso? Mírame a los ojos y confía, móntate. Me decido por el motor porque tenía tiempo, en verdad, que no montaba, y también me recordó mi niñez. Que estuve súper expuesto también a ese tipo de deporte como extremo. Siempre me gustó las cosas que me llevan como al límite de la adrenalina y eso de motores, de ríos, de cosas. Como que vi el motor y dije, no, vamos a darle aquí. ¿Qué te pasa? Mira, vamos, olvídate de eso. ¡Ay! ¡Pesa, de verdad! Ya las chicas estaban todas con luz. Yo no tenía espacio para montarme con ellas. Entonces, pues, la opción era irme con uno de los dos chicos. Gabriel estaba perdido. Porfirio no tiene tanta experiencia manejando. Y yo ciertamente tenía miedo de caerme con Porfirio. ¿Tú estás seguro que tú sabes, Bill? Sí. Lo que pasó fue que, bueno, Luz y yo hicimos como un acuerdo para hacer algo a todo el grupo, para darle una sorpresa a todo el grupo, porque aparte creo que el resultado final era algo bien, bien único, ¿no? Fue bien especial estar montado en la moto, conociendo, perdiendo, me digo yo, cuando uno se pierde es cuando más conoce. Y bueno, todo eso resultó bien especial porque resulta que me conseguí a todos los muchachos y de ahí nos fuimos a la casa. A seguir disfrutando. No, muchacha. Esta mañana me paré. No. Esta mañana te desapareciste. Ok, pero ya va. Todo tiene su explicación. Resulta que agarré y dije, yo no soy de aquí. Entonces, ¿qué? Tengo que conocer. Acabo de descubrir un sitio maravilloso. Sí. ¿Dónde? Que quiero que vayamos. ¿Ok? ¿Tú pensabas irnos a buscar a nosotros? Yo iba a ir a buscarlos para que fueran conmigo, porque... ¡Ay, qué buen compañero! ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Nosotros no tomamos ruta. No te encontramos. Mira, pero ustedes las veo muy bien, los veo muy bien a todos. Y casi te vemos como un tigre local. Ah, salimos bueno. A buscarte. ¿Ah, sí? ¿A buscarme o a divertirse? Bueno, no, estábamos preocupados por ti, de verdad. Fuera de relajo, chamo. ¿Dónde tú estabas? Bueno, estaba conociendo. Es que esto es maravilloso. Mira, ¿y para dónde es que tú nos vas a llevar? A un lugar que se llama La Casa de Tarzán. La Casa de Tarzán. Sí, ya van a ver. Yo espero ver a Tarzán por lo menos ahí. Aquí está tu Tarzán, mi amor. Aquí está tu Tarzán. Tienes que vestir como Tarzán, ¿eh? ¿Ah, sí? Solo te tapas. No, no prometo nada. Mira, y esto seguro está cayendo la noche. Bueno, vamos a aventurar. Ya. Ok. Vámonos. Lo vi como un reto de poder aprender, incluso ya al momento de salir me iba a caer. Me caí, no digo, o sea, varias veces, sí, por el motor. Para manejarlo, o sea, sí, los muchachos me explicaron qué podía hacer, cómo podía manejarlo y me lo tomé como un reto. Y tampoco quería, o sea, si estaban los muchachos en motores, yo metido en un carro, como que no. Tenía que lograrlo obligatoriamente. Thank you.
Gabriel, vas muy rápido, bájale, bájale, bájale. Y se lo decía en serio, porque sentía que estaba acelerando mucho y esos motores a mí, de verlo, me provoca miedo. Entonces había mucha piedra. En la primera caída... Ella voló. ¡El diablo! Espérate, ven, 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 ven. No te preocupes. Caí sentada. ¡Paf! Y yo como que, ok, pasó. Pues, yo no me di trayones. Yo iba con la mejor conductora, tranquilita en un buggy, y no me caí. No tengo moretones. Yo creo que el peso, el motor me iba, digamos, culateando, me iba como de lado, se me iba de atrás, pero era más por el peso. Y ya dije, ok, ya, bate, vámonos al paso, no hay por qué desesperarnos, pero la segunda yo no lo esperaba. Y algo me dijo, se va a caer. Yo volteé la mirada y efectivamente yo vi a Lisa en el aire. Que juré que ella mínimo tenía una costilla rota. Ese deporte, todo el que sabe de ese deporte sabe que ese deporte está hecho para tu vivir en el suelo y para tu darle y a este y parate. Y es más saber caer y saber cómo maniobrar las caídas y es básicamente disfrutarte. Y yo realmente me lo gocé mucho. Yo fui con Coronel y la verdad es que él es un excelente conductor. Bueno, llegamos. Nos trajimos. Bienvenidos a la verdadera casa de Carlos. Cuando yo llegué a esa casa fue como lo que tú nunca te vas a esperar. Es como el oasis en el desierto. ¡Salud! 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 ¿Qué tal el contraste, díganme? Me encantó. Y tú, te he visto feliz en tus aguas. Hoy fue mi día, mi momento. Eso sabía decir la garra de que llegamos. Mira, los ojos le brillan a ese niño. No, es que para mí, la moto de montaña, ese es mi mundo. Y de verdad, tengo muchos años practicándola. Y tener la oportunidad de compartirlo con ustedes, pues es algo maravilloso. No puedo alegar, que el niño es un mundo. Bueno, y él dice que parte del juego es la caída. Sí, 100%. Sí, que lo... De la diversión. Yo monté bien, no me caí porque lo hice bien. Nosotros veníamos en el buggy y la única preocupación que yo tenía, fuera después de las caídas de Lisa, era Porfirio. Porfirio venía de todos los colores menos de tres. Bueno, señores, es mi primera vez que monto. Y en esas condiciones, subí para de bajar para acá. No, te digo algo. Lo hiciste muy bien. Lo hice muy bien. Metí un monte así. Ahora, hay un refrán, y de verdad que la sabiduría popular es grandiosa. Dicen que debajo de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Óyeme, tú has sorprendido aquí. Oye, ahora. Yo no sabía que tú sabías montar. Mira, yo no sabía que tú sabías montar tanto motor. No, hombre, yo de chiquito siempre, al igual que Gabo. Yo siempre estuve expuesto a cosas así, yo me metí en un monte jodiendo con motores, con four-wheel, no sé qué. Y uno aprende muchas cosas, o sea, aunque yo no lo practico por cuestión de tiempo y trabajo, pero esas son cosas que se quedan, tú lo aprendes chiquito y se te queda, ya eso se queda. Es multiuso el tipo. Multiuso. Por ejemplo, los trayectos de donde vamos, o sea que casi siempre nos distribuimos Gabriel, Racheli y los Gabrieles, Racheli y yo. Y ellos dos se la pasan, Rachel y yo vamos así, ellos dos se la pasan, tienen un montón de cosas en común aparte del nombre. Sí, es verdad, sí, es verdad. Un montón de cosas. Sí, es verdad. Mira, una pregunta, muchachas. ¿Qué tal maneja Luz? Estabas asustada. Mira, no se hallan cosas. No, ¿qué tú me dijiste? Al principio. Tú me dijiste a mí, mi papá es corredor. Y desde el inicio me dijo, ten ojo para el mejor conductor del grupo. Y te montaste conmigo.
No fue así exactamente, pero me lo inventé. Ah, bueno, más o menos. Pero al principio, que dijo, te va conmigo, yo, en serio. Bueno, salud, de verdad que salud. Ha sido salud. Una gran aventura, un gran grupo. Y les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes. Me encantó la casa de Tarzán, excepto los mosquitos. Pero el tema de la cascada, del río, de cómo estaba todo el ambiente que se sentía allá, muy rico. La pasamos sumamente bien. Y ahí fue como que ya fuimos más nosotros. Me encantó. Es algo como que creo que necesitábamos como que alejarnos un poquito, aunque no había mucha señal en algunos sitios, allá no había absolutamente nada de señal, entonces como que compartimos muchísimo más y nos compenetramos muchísimo más de lo que ya estábamos. Nuevo plan Rubin sin fronteras, Estados Unidos de Claro. Ahora cuando viajes podrás hablar, navegar y chatear con tu plan pospago como si estuvieras en la República Dominicana. Disponible en Estados Unidos, Puerto Rico, Alaska, Hawái e Islas Vírgenes. En Claro, estamos para ti. En este regreso a clases, con Jumbo puedes ganar uno de los 310 Samsung Galaxy S7 que estaremos rifando. 10 celulares gratis diarios durante todo el mes de agosto. En este regreso a clases, todos salen hablando con Jumbo. Jumbo, lo máximo. El verano presidente te trae la Casa Presidente. Busca los códigos debajo de las tapas de Presidente Light. Ingrésalos en presidente.com.do y tendrás la oportunidad de tener la llave de la Casa Presidente. Verano Presidente, el coro. Ya tiene casa.